Yo soy Rubina y espero que estén súper bien. Como ya lo saben, este es su canal, el Chris Mick de Christian Michel. Y estaba presentando por ustedes a Spider-Man de Marvel Legends, Infinity de la Bad Hobgoblin. Espero que les guste muchísimo este review y los dejo con Chris. Chao. Y este personaje se merecía una gran presentadora. Muchísimas gracias, Rubina. Si quieren checar su canal, adelante. Bueno, también es modeladora. Y bueno, como les había comentado, se merece todas las fanfarrias esta pieza, la verdad. Se sacaron un mega 10, tanto en agregarnos accesorios y en el esculpido de la pieza. Aunque tiene un pequeño detalle fatal, pero se los voy a decir más adelante. Vamos a sacar la pieza, ya saben, para sacarla tan solo retirar el empaque, quitar la caja y retiramos al personaje. Está genial. Vemos por aquí las manos, los accesorios extras que le pusieron. Súper, súper. Y lo miren, una cabeza extra más la pizza. Bueno, muchos le dicen al Spider Pizza. Veamos algo rapidísimo, nada, no me voy a tardar en esto. Tan solo es que vean la diferencia de pivotes que le pusieron. Se ve muy diferente de uno a otro. Es algo que corrigieron y estuvo genial. En este, lo único que no me gustó fue esto, que se veía fatal. Y bueno, lo pudieron corregir. También las telarañas, aquí se las modelaron, se las hicieron profundas y aquí se las pintaron. Cualquiera de las dos me gustó, ya sea así profundo o como este. Y comenzamos con las características de esta increíble pieza. La verdad sí me fascinó, ¿eh? Vamos con los ojos. Tan solo le ponen un blanco neutro, bien pintado, bien aplicado, no se pasa. Ni el mismo negro que está en el contorno tampoco está muy bien. Las líneas en lo que es la máscara están muy bien aplicadas, a diferencia de algunas otras, donde aquí termina y las ponen todas mal, no continúa la línea. Es algo genial. A lo mismo que en el resto del cuerpo, en todo el cuerpo está muy muy bien aplicado. Se alcanza a ver un poquitito la nariz. Es algo súper genial. Aquí nada más no se notan las orejas. Están viendo los colores y las líneas. Se ve fabuloso. El araña pintada aquí, todo bien 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 detallado. La separación de un color a otro. De hecho, aquí se alcanza a ver una línea negra donde contornea en la parte roja. También aquí en los brazos, de repente se ve la pieza quedó genial. Y algo súper característico de Spider-Man, bueno, pues es su araña en la parte de atrás. Una pieza muy muy clásica y muy bien elaborada. En cuanto al cuerpo, están checando por ejemplo las pompis, algo muy característico del mismo Peter. Los músculos marcados, nada exagerados, delgadito el personaje, tampoco tan grueso. El molde estuvo, miren, súper bien. Algo que sí está extra o raro son las manos, están un poquito más grandes fuera de lo normal, pero fuera de esto está mejor, porque le da más más presencia al personaje. No presencia, sino que le da más dinamismo, exactamente esa es la palabra, y podemos jugar mejor con él. Entonces las manos lo hacen ver un poquito más como que salvaje, más fuerte. A lo mismo que en los pies, están un poquito más grandes. El siguiente par de manos, bueno, son puños cerrados, y se alcanza a ver que también son un poquito más grandes los dedos, y está genial porque se ven como que alargados, igual que estos, miren. Se ven alargados, se ven delgaditos, se ve tremenda la pieza. Miren, igual la pintura, siguen sacándose un mega 10. Bueno, chequen las manos, están geniales. Puro rock and roll con el Peter Parker. No, no es cierto, es para aventar las telarañas. Y en cualquier posición que la pongamos, está súper. Chequen los dedos, muy alargados, muy geniales. Y como no, tenía que dejar al último la mejor parte de esta pieza, lo que es el rostro, con el antifaz un poco hacia arriba o llegando a la mitad de la cara. Está, miren, súper genial. Lo que también me fascinó y algo extra que le pusieron, pues bueno, fue la misma pizza. Esta pizza, bueno, también se acomoda muy bien en los dedos, ahí moviéndola y colocándola. Como están viendo, miren, se ve genial. Poder intercambiar un rostro al otro también está fabuloso. Y vamos a hablar un poquito así rapidísimo de la máscara. Están viendo los pliegues, siguen muy bien, están muy bien elaborados. El color de piel de la cara, la sonrisa, se parece a un Peter muy muy clásico. Una pieza muy muy buena. El color blanco igual, de repente se ve que se sale un poquito, por ejemplo aquí, pero no se nota para nada. Se sigue viendo un poquito más de lejos lo que es el exterior negro de la máscara o el contorno. Al igual, no por ser un accesorio extra, no lo hicieron mal, le hicieron las líneas muy 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 bien. Esa sonrisa está fabulosa, me fascinó. Y otra cosa antes de cambiar a otro tema,
Las manos se pueden intercambiar muy bien, se pueden quitar, se pueden quedar, poner alguna otra, excelente. Algo es que sí está un poquito dura de aquí, y lo que he visto en algunas publicaciones de ustedes es que al retirarla se va esta pieza, se queda uno con las manos. Así es que hay que tener mucho cuidado y tratarla bien, y más o menos por ahí calcular la fuerza de cada uno. Cada que la observo me fascina, he descubierto nuevas cosas, los músculos que se alcanzan a notar aquí, se alcanza a notar el ombligo. En las manos se alcanza a notar las venas. Bueno, está fabulosa. Quedé muy muy contento con esta pieza. Y vámonos a los movimientos. En la cabeza gira los 360 grados. Hacia arriba está súper genial. Hacia abajo también. Quisiera que un poquito más, pero ya con esto ya es algo extra. Puede tener buenos movimientos. En lo que son los hombros, hacia adelante, miren, hacia atrás. Es muy buen rango de movimiento. 360 grados en el antebrazo. Y saben que algo bueno de esto es de que si sí se mueve muy bien, no está tan duro ni nada feo de repente como esta, que aquí cómo cuesta moverlo. Así es que es una muy buena pieza. 360 grados en el antebrazo, dos puntos de articulación en lo que son los codos. En los tres pares de manos se puede mover hacia adelante y hacia atrás, pero de repente, por ejemplo, esta que está un poquito más grande, no se puede tanto hacia adelante. Y miren, este es el rango que alcanza y hacia atrás en lo que es el cuerpo, el pecho hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás me hubiera gustado un poquito más, pero hacia adelante ya podemos conseguir buenas poses. 360 grados en lo que es la cintura. Y aquí está el terrible error, o lo que no me gustó para nada la pieza. Aunque el buen Israel Hernández me pasó un video del buen Smartimus Prime que le corta de aquí para que se pueda expandir más. Y miren, hasta aquí llega nada más. Es una lástima que, a diferencia de, por ejemplo, de esta, que sí se abría más, están viendo la diferencia. Y esto es todo. Y se me hace de repente algo incómodo. Por ejemplo, esta pose, miren. No puedo abrir el pie para posicionarlo más hacia acá. Es una lástima. Y siento que para mí un error fatal, tremendo. Entonces, para atrás sí se puede con las pompis. Bueno, miren, esta posición está padrísima. Aquí se ve un poco mejor el cuerpo. Hacia adelante, mejor. Miren, está excelente. 360 grados aquí en esta parte de la entrepierna. Dos puntos de articulación en las rodillas. Y miren, alcancé a conseguir una pose súper genial. Están viendo. Como pueden ver, para poses saltando y muchas algunas otras se puede hacer un muy buen trabajo. Y no tiene movimiento en entrepierna, aquí en el chamorro es una lástima. En el pie hacia adelante y hacia atrás y claro, hacia los costados para que se pueda posicionar. Miren, es que la sigo moviendo y de hecho no había conseguido ninguna de esas poses hasta ahorita que la estoy moviendo. No había jugado mucho con ella. Viendo esta pieza de Amazing Spider-Man, pero para que vean el tamaño, que está casi, casi igual. Está un poquito más chiquita, pero yo creo que debe ser medio centímetro más chiquita. Estaba pensando, creo que sea bueno tratar de cambiarle estas piernas a este, pero se vería fatal, la verdad no queda. Pero chequen el tamaño. Ahora con Spider-Girl, pero vean el tamaño, está súper, está más chiquita, pero queda excelente este Peter. Con Anti-Venom, con el review que más me han criticado. Bueno, perdón. Y con el mismísimo Flash Thompson, agente Venom. Vean el tamaño, está genial. Es la pieza, quedé súper fascinado. Vuelvo a repetir. Queda en un excelente tamaño con el buen Rhino de Marvel Select. Así es que podemos jugar un poquito más. La verdad, a mí me fascinó. Miren, chequen esta pose, está bárbara. Súper genial. Se puede poner lo que es Anti-Venom en unas posiciones. Miren, pero fabulosas, están viendo. O sea, ya que vaya a atacar a Peter, bueno, es sublime, miren, aquí está. Bueno, algo rápido ahora con Peter. Miren, es nada más lástima, es que no puede abrir mal los pies, pero el movimiento en las manos, esta mano me fascinó al momento. Es como que tiene un poquito de movimiento libre. Ahora, una imagen que por muchos videos que llegué a ver y que no vi, la verdad esperaba algo así bastantísimo, pero también a falta de lo que es Mary Jane en Marvel Legends, bueno, había que ponerlo con alguien. Alguien tenía que salir perdiendo y era la gata negra. Pero miren, está genial. Cualquiera de estas dos piezas, si las pueden conseguir, adelante. Y chequen la pose, está bárbara. La última posición, pero ¿qué creen? Algo muy importante aquí. Es que pude lograr que abrieran un poquito más los pies, pero claro, haciéndolo hacia un costado y jugando con las articulaciones. Otro punto también muy importante es, por ejemplo, la mano. Esa posición en que la diseñaron, bueno, está genial para que se pueda hacer que se sostenga en lo que es el piso o también en lo que son las paredes. Así es que fue un muy buen punto y la pieza así súper clásica, aún
a un traje normal también, no tan clásico, podría ser. Estuvo genial. Recuerden, no se vayan, aún faltan los saludos. Y muchísimas gracias por todos sus grandes comentarios, por sus grandes likes, por las vistas a los videos. Muchísimas gracias. Este tipo de escenarios o imágenes son los que me motivan a seguir coleccionando. Y también gracias a ustedes a seguir haciendo los reviews. Muchísimas gracias. Si no, ya hubiera dejado desde cuando esto. Y me fascina, repito, sus comentarios, que es lo que más me ayuda a seguir adelante. Ojalá puedan conseguir cualquiera de estas dos piezas y jugar igual que yo. Es lo que más me divierte de este trabajo en sí. Ahora sí los saludos. Y el primero va a ser, adivinen para quién. Bueno, va a ser para Blue Dreamer o Dream Kun de YouTube. Un gran saludazo, mano. El siguiente es para Alan Vengador. Y bueno, también le había dicho que ya lo iba a saludar y que iba a recomendar su canal. Así es que se los dejo abajo en la descripción o por ahí tal vez. Así es que suscríbanse. Hace mucho gameplay. Así que también es mi sueño hacer gameplays. Pero bueno, ya vieron por ahí algunos. El siguiente es Ignacio Ruiz de YouTube. Un gran saludazo, mano. Tú déjame, ¿sabes que se me pegó? Bueno, el siguiente saludo es para Rafael Said Alvarado. Muchísimas gracias por tus comentarios y un gran saludo. El siguiente es para Gabriel Givens. ¿Sí se escribe así? ¿Sí se pronuncia así? ¿Givens? Bueno, un gran saludazo para ti de YouTube. El siguiente para Alan Vilchis. Un gran saludo, me lo ha pedido también en el Guacamole de Ner. Así es que un gran saludo para ti. El siguiente es para Miguel Ángel Contreras Vega. Ah, pero aquí está una cosa. Bueno, voy a hacer esto, Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver si me sale. ¿Sales? Vas a ponerle pausa al video, yo te digo cuándo, pero vas a ir por tu perrita y la vas a poner enfrente de la cámara, de la pantalla, perdón. Si puedes grabarla, mucho mejor, luego me pasas el video. Si no, pues ni modo, pues ya. Pero vamos a ver si responde. Y para Miguel y para su perrita que se llama Oyuki. Y quería que también le mandara un saludo. Pero vamos a ver si reacciona a ella. A ver, Oyuki. Oyuki, Oyuki. ¡Auuu! Oyuki, Oyuki. ¡Auuu! Oyuki, reaccionó, no. Si no, hice el ridículo nada más. Y si no hiciste nada, bueno. Pero ya me dice, ¿sales? A ver si no es el ridículo demasiado. El siguiente es para Meta Knight de YouTube. Un gran saludazo. El siguiente es para FRVC 92090 o Francisco. Un gran saludazo para ti, que también es de YouTube. Y para Andrea Bardales. Sí, Bardales. Un gran saludazo que ha comentado últimamente mucho, nomás que no le contesté este, pero aquí está tu saludo, un gran saludo. Ahora sí, ay, pero se me estaba pasando. Gracias, Rubina, muchísimas gracias por echarme la mano a hacer la presentación de este grandiosísimo personaje. Quedé muy contento, me gustó la idea y ya saben, si gustan suscribirse a su canal, que es de modelado, adelante. Ahora sí, me estoy despidiendo. Me puse nervioso. Me estoy despidiendo. Nos vemos. Bye.